Buenos días, estamos acá en su programa Gym 78. Mi nombre es Kevin Rubiano, entrenador del gimnasio Yapiso 78. Estamos acá con nuestra serie de programas sobre actividad física, ejercicio, deporte, todo lo relacionado con ejercicios cardiovasculares, de pesas, de los cardiometabólicos. No sin antes invitarlos a que vengan, nos conozcan, invitarlos a entrenar, a formar una comunidad acá en el gimnasio Yapiso 78, que está ubicado en el tercer piso del edificio Corratienda San Luis. Hoy tenemos un programa sobre un ejercicio de los más completos, más compuestos, que se maneja mucho en el CrossFit y que es el row machine o el rowing o la máquina de remo en español. Que es muy completo, muy compuesto, que en todos los gimnasios deberíamos tener un remo, pues porque como todo avanza, creo que esa máquina es indispensable tenerla y pues su riesgo de lesión es muy bajito, la verdad. Entonces, pues vamos a ver un programa sobre esta máquina, sus usos, sus beneficios, su técnica, sus aspectos positivos y nada, vamos al programa. Si nos enfocamos acá, está la máquina de remo. De cuenta es muy pequeñita, es muy fácil de, pues, no sé, guardar. Entonces, ya la vamos también de transportar. Parece que fue una aspiradora. Se puede llevar y se puede, pues, guardar en cualquier momento. Y la verdad es muy sencillo cargarlo, con una sola mano la llevamos, ¿vale? Esta máquina, vamos a ver los ciertos, sus partes. Bueno, y sus usos, ¿vale? Y sus beneficios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro panel de deslizamiento, que es este, y luego pues ya bajar nuestro row machine, nuestra máquina, que quedaría algo así, ¿vale? Esta es la forma final de la máquina, ¿vale? Cabe la pena aclarar que igual cuando está montada es muy fácil de transportar, o sea, ya puede traer, se puede mover, pero igual, sí, como decía, yo creo que tiene sus 2,5 metros de largo, entonces pues necesitamos un espacio amplio para utilizarlo. Estas máquinas por lo general hasta ahorita se encuentran las facilidades de traerlas de Bogotá, pero pues antes y como esta nos tocó traerla pues también por encargo pues por mercado internacional. Se trata de conciertos box que se hace convenio de CrossFit de Bogotá y pues se piden. Entonces pues ya el pago es un poquito más sencillo para adquirirla. Igual cualquier cosita se puede comunicar con nosotros o conmigo y pues si les gusta, si la ven que les gusta, que es una muy buena inversión, tiene una buena vida útil, larga, para tener en sus casas. Igual no ocupa mucho espacio cuando les digo que se guarda. Esta es una RW200, que es nuestro modelo. Esta es la más utilizada con el concept 1 y el concept 2. La diferencia con el concept 1 y el concept 2 son que son las que se utilizan en los torneos de CrossFit, porque tienen el vínculo con la marca, pero pues igual esta es la que se utiliza pues en los box. Box significa gimnasio CrossFit. También es eléctrica, aunque funciona, también puede funcionar sin electricidad. Vale, entonces vamos a explicar cómo las partes de nuestro Nordic Track, de nuestro remo, row machine, para ejecutar el rowing. El rowing pues es el movimiento como tal. Entonces, si nos acercamos acá, vamos a tener nuestra base, la marca el Nordic Track y pues las llantas, que pues son las que nos permiten el desplazamiento. Y acá pues ese es el freno del movimiento, ¿vale? Acá adentro pues tenemos la especie de turbina que se le llama el yo-yo. Y que tiene cierta resistencia, si la miramos acá de lado, tendríamos resistencia 2, 4, 6, 8, 10, que es la máxima para atletas más fuertes, porque esta máquina la verdad que es un poco, o sea, muy intensa la verdad, requiere mucho esfuerzo. En el video la vamos a trabajar hoy, yo creo que con dos para el programa. Entonces esta sería la banda de resistencia, que controla la resistencia, ¿vale? Y adentro estaría pues el yo-yo que va con su riata. Este sería el brazo de la máquina, para pues donde queramos dejar el monitor, ¿vale?
acá lo ajustamos, lo dejamos alto. En el monitor pues tendríamos, que esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, el Nordic Track y todos los remos pues tienen distintos tipos de trabajo. También podemos trabajar pues por vatios, por wattios, por watts y por calorías, ¿vale? Que es algo que es, pues, es la parte innovadora de este remo. Uno trabaja por energía generada o por calorías gastadas. No sé, 100 calorías, 200 calorías, 300 calorías, 500 calorías, etcétera, etcétera, siguen subiendo. Entonces es una muy buena forma de trabajar así, ¿vale? Aparte que pues en su pantallita nos va a mostrar los kilómetros, el número de rows o de remos, nuestro tiempo, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Tenemos nuestro timón, que sería este, ¿vale? Que va hacia allá, viene acá, y el seguro del timón, que es donde sea, ¿vale? Esta es la riata, pues que vaya como la especie de yo-yo que les comentaba. Y acá este es el eje, esta partita es el eje donde se dobla para guardarlo. Acá tendríamos nuestro soporte de pies a los dos lados. Que sería acá, que sería acá donde vamos a poner nuestros pies, ¿vale? Este pues es nuestras suelas, que es para las tallas. Entonces, pies grandes, pies pequeños, muy pequeños, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo en 2 y 2. Para cualquier tipo de pie, y estas son nuestras riatas de seguridad. ¿Para qué? Para que uno no se zafe, por lo que el movimiento es un poco intenso y fuerte. Acá tendríamos nuestro panel de deslizamiento, que sería todo esto, nuestro asiento, ¿vale? Este es supremamente móvil, esto se mueve, si se dan cuenta, esto siempre tiene la tendencia de que va a volverse solo. Tiene una ligera inclinación. Y acá pues otras dos manijas para tenernos, para sostenernos a lado y lado. Y pues nuestras últimas bases o pies de la máquina. Vamos a mirar un poquito, ya explicar la parte del monitor. Por lo general tenemos acá 4 botones. Vamos a trabajar con el reset, que es este, que vamos a resetearla para que quede todo en ceros, ¿vale? Tenemos una modalidad que es de silencio de la banda, el sonido el sonido de nuestra máquina está aumentando. Tenemos también acá pues nuestra entrada, no sé el nombre la verdad, nuestra entrada pues, para audífonos, para poner nuestra propia música, y este espacio que hay acá pues es para poner el celular, poner nuestra música. Y acá tenemos lo que les mencionaba antes, trabajo por calorías y trabajo por watts, por energía que se genera. Entonces, acá hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8. Pues el último nivel es el más fuerte, que hay que generar pues 150 vatios de energía, que eso es generar una fuerza pues brutal en esta máquina, ¿vale? Y el trabajo por calorías es lo mismo. Entonces vamos a calorías, podemos trabajar a quemar 500 calorías, a oxidar 500 calorías, 100 calorías, 150, 200, 175 y pues 300, que es el límite en esta, en el trabajo por calorías, aunque se puede dejar libre, ¿vale? Reset y el volumen de nuestra banda magnética. Ya el trabajo nos va a mostrar lo que les comentaba del tiempo. Lo primero que hay que hacer es sentarnos en la parte más próxima donde no se va a deslizar. Acá se nos desliza cerquita, ¿vale? Entonces debe sentar bien y con esta manera nos ayuda pues, para las personas que tienen un poco de sobrepeso. Vale la pena aclarar que este remo pues, tiene la capacidad de soportar 120 kilos
130 kilos por persona, lo que es un remo profesional. De que nos sentamos, vamos a ir a colocar nuestros pies. Estas son nuestras tallas de pie. Esto es una lengüeta flexible, ¿se dan cuenta? Es flexible por lo que el movimiento requiere que sea un movimiento, llamémoslo, un poco dinámico. Entonces, vamos a probar nuestra pierna. Acá yo estoy muy abajo, no es mi talla. Entonces, esto tiene la posibilidad de mejorar la talla. Acercarla, 1, 2, talla 2. Y talla, vamos a darla en talla 3, yo creo. Talla 3. ¿Vale? El pie me queda un poco más a la mitad y me queda más fuerte. ¿Vale? Para los dos lados, talla 3. Ya calculado nuestro equilibrio, pues nuestra predisposición a hacer el ejercicio. Vamos a colocar nuestras correas. Tenemos dos correas por lado, dos hebillas. Vamos acá. Damos la vuelta. La correa. Ya vamos a procurar que quede un poco pues apretada, pero no tanto. ¿Vale? Igual requeremos un buen movimiento. Por general, la máquina de remo siempre la vamos a encontrar de una vez con las correas puestas. ¿Para qué? Pues para evitar, como esto es un trabajo de CrossFit, voy a perder mucho tiempo mientras pongo el pie y pongo la hebilla. Por lo general siempre la vamos a encontrar en una medida exacta. Entonces el pie de la máquina se debe meter hacia arriba, meto la punta, empujo hacia arriba y lo bajo. ¿Vale? Entonces hacia arriba y lo bajo. Para sacarlo, si lo intento sacar acá, se van a dar cuenta que no me deja. Esto no me deja sacar el pie nunca. ¿Vale? Entonces se debe deslizar hacia arriba y se saca. Que ese es un error muy común que tienen las personas cuando llegan pues, a los box, a los gimnasios y utilizan la máquina de remo. No saber sacar los pies. Y por el afano, cuando están cansados, se caen porque dejan un pie arriba. Entonces, deslizo el pie hacia arriba, lo bajo, deslizo el pie hacia arriba, lo bajo y ya quedo cómodo. Termino mis remos, hacia arriba, salgo, ¿vale? Siempre voy a procurar manejar el máximo ROM. El máximo ROM es el recorrido pues, posible de la articulación de nuestro cuerpo, que sería acá cerquita y hasta allá. Con la espalda, siempre pues tenemos la recta, manteniendo un buen raquis lumbar, que nuestra espalda baja, llamémoslo así, nuestra lumbar fuerte, nuestra retracción escapular, extensión torácica de pecho, y evitando pues el síndrome cruzado superior o la sifosis, que es la llamada anteriorización de hombro o joroba, que conocemos un poco más fácil las personas, ¿vale? Tomo este remo con las dos manos, o el timón con las dos manos, al ancho que me da el timón, no cortico sino al ancho, para tener una mayor seguridad, ¿vale? Antes de continuar, vale la pena aclarar que esta máquina, por sus intensidades que manejamos antes, las que les había mencionado acá, esas intensidades, es una máquina que nos va a trabajar nuestra condición aeróbica y nuestra condición anaeróbica, es decir, es una máquina de cardio. Pero si la trabajamos con una intensidad fuerte, va a ser una máquina anaeróbica. Es decir, nos va a generar buena masa muscular, nos va a tonificar y pues va a construir nuestro músculo y va a oxidar grasas al tiempo. Entonces, por lo general, se debe combinar los dos tipos de trabajo o los dos tipos de sustrato energético. Si miramos la pantalla, Lucho, siempre va a arrancar de cero hasta que haga mi primer remo. ¿Vale? Entonces, empiezo a sacarlo y me empezará a contar. Strokes, número de remos, aparece el tiempo. También les debo aclarar que está en la mínima intensidad. Y es un trabajo pues de todo el cuerpo como tal, como del complejo de nuestro cuerpo. Vale. Listo. Técnica. Espalda recta. Remo bien tomado en pronación. Pronación son las manos hacia abajo. O cuando nuestro cúbito se sobrepone. Nuestro radio se sobrepone al cúbito. O sea, las palmas van hacia abajo. Entonces, primer movimiento. Con el remo fuerte, espalda totalmente recta. Lo que tengo que hacer es la extensión pues con las piernas. Es decir, empujar. Primer movimiento, empuje. Piernas. Cuando termino este movimiento, sigo con la cadencia, no hay pausa entre movimiento y remo. ¿A dónde? A la altura pues, de nuestro esternón o abajo del pecho, ¿vale? Los codos que tienen que abrir, tienen que ser una rotación externa. La rotación externa es que se peguen hacia nosotros, ¿vale? Segundo movimiento, dejo ir mis brazos y vuelvo con las piernas, ¿vale? Entonces, sencillo. Me tomo fuerte, espalda recta. Pierna, brazo, suelto brazo, vengo pierna.
Pierna, brazo, volteo, brazo, vuelvo, pierna. Y la idea es darle cadencia y darle mayor velocidad. Entre más velocidad, pues va a ser cada vez más fácil soltarla. Y sí, lo chévere de esta máquina es que la podemos trabajar con la intensidad que cada persona requiera, la velocidad que cada persona quiera y la fuerza que ejecute cada persona. La verdad que es un poco intensa, pero pues lo último que hay. Cardio. Entonces, estoy haciendo como 7 remos y me canso. Entonces, vamos a ver los músculos implicados en la máquina. Vamos a mirar cuántos ejercicios nos trae el remo en uno. Igual, entonces tendríamos primero una extensión de pierna, que es la que podemos ejecutar en la prensa, que sería este movimiento, que sería el principal de la prensa, del remo, el trabajo de pierna, ¿vale? Tendríamos el empuje. Los flexores de codo, es decir, trabajo de bíceps. Nuestro bíceps, que son 5 músculos. Nuestro trabajo con la prensa, que es la de empujar pierna. Tendríamos el trabajo de dorsal o de espalda. Mira, este. Tendríamos un trabajo de puentes. Sería para nuestro femoral. Nuestra cadera, que sería este movimiento. Y tendríamos nuestra cadera. Nuestro ejercicio de flexión de pierna, que traemos con esta tablita. Entonces, tendríamos 4 o 5 y pues podríamos terminar con esta máquina. Esta máquina es la que nos ayuda a hacer extensiones de pierna y flexiones de pierna, ¿vale? Entonces, tendríamos movimiento de pierna acá. Y también boca abajo, que influye mucho en el remo, que sería pues nuestro trabajo de bíceps femoral, que sería este. Acá. Vale, entonces, esos serían casi todos los músculos. Hay un trabajo fuerte del antebrazo, ¿vale? Esos serían todos nuestros músculos que trabajamos con el remo. Entonces, vale la pena aclarar que es un excelente movimiento, es un excelente, pues llamémoslo máquina, ejercicio, el rowing. Queremos incluir siempre todas nuestras rutinas y que pues en todos los gimnasios deberíamos tener un remo, porque en sí es lo que está mandando la parada últimamente. Es la máquina que más se utiliza. Ya como que se van a utilizar mucho las elípticas, las trotadoras, las estáticas, y se está pasando como a esta nueva generación de máquinas que se manejan con otro sistema, sistemas de banda.
vamos a terminar con una pequeña rutina con el remo. Aunque se puede trabajar mucho, puedo trabajar remos, salto de soga, remos, un ejercicio de levantamiento de pesas, no sé, un snatch, un clean, un jerk, un press, no sé, cualquier cosa, una handstand, algún gimnástico, anillas o cualquier cosa, o solo cardio. Entonces, pues, tiene muchas variables. En este caso, pues, vamos a trabajar solo el remo, ya por tiempo para terminar, y vamos a tener una rutina de, por calorías, vamos a quemar 150 calorías, y pues vamos a ver qué tal nos va. Sin antes, pues, última explicación un poco más avanzada para los que ya lo conozcan, me van a entender, para los que no, pues lo van a ir conociendo. Es un ejercicio que utiliza dos movimientos en el eje horizontal. El primero es el push. Push, que es un empuje, push siempre es empuje, y un pull, que es el alón. Este sería pull. Hacia adentro, ¿vale? Igual tendríamos pull, push, pull, ¿listo? Este es un push-pull, ¿vale? Y tenemos tres fases del movimiento del remo, que en inglés serían the catch, que sería el primero, que es tomar el remo. Esto es un the catch, ¿vale? Tomar el remo. The drive, que es manejarlo. Y el recovery, o el return to the catch, que es volver al catch, que es esta parte. Son las tres fases del movimiento del remo. Entonces tendríamos, ya saben, the catch, the drive y el recovery, o return to the catch. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarlo por calorías. Recordemos, rojo calorías, watts allá. Vamos a trabajar por calorías. Entonces vamos a ponernos en el nivel 4. 4 que nos exige 150 calorías. Vamos a ver cuánto tiempo nos devoramos y vamos a hacerlo. Y vamos a darlo en una intensidad de... Vamos a darle un 6. O un 8, de una vez. ¿Vale? Entonces, ¿el objetivo cuál es? 150 calorías, quemarlas. 150 calorías que tienen a veces, no sé, algunos alimentos de paquete. En general yo me manejo con yogures. Entonces vamos a mirar las calorías de un yogur. Es una buena forma para contar calorías y para entrenar. Entonces vamos con una intensidad que me va a generar un entrenamiento cardiometabólico, cardiovascular y también un poco anaeróbico para nuestro músculo, generar músculo, ¿vale? Entonces, si acercamos la cámara, vamos a empezar cuando se cuentan los remos, nos va a contar los watts, la energía generada y la distancia y las calorías, ¿vale? Strokes y remos, ¿vale? Iniciamos. Estamos manteniendo un promedio de 250 watts y 28 kilómetros por hora y llevamos 23 remos y vamos para 50 segundos. Llevamos 12 calorías quemadas. Va a estar largo. Recordemos que es entrenamiento de CrossFit. Y 16 calorías. Un minuto. La velocidad aumentó un poco, ya vamos a 31 kilómetros. El promedio por hora. Más o menos el sprint de las personas normales. Y los watts están en 250. Total de 30 calorías. ¿Qué más? Llevamos 300. 15 metros. Vamos. Y llevamos 70 remos. Pero bueno. Los vatios ya están bajando. Debe estar tan fuerte. Promedio de velocidad, así no es muy bien. 50 calorías cumplidas ahí. En 3 minutos 30. Arriba encontraríamos los watts, que son 150, 160, 200 watts. El tiempo vamos para 4 minutos, 3.55 en este momento. Y las calorías van 57, que es abajo, la parte de abajo.
distancia 620 metros más o menos y 125 remos. Vamos a procurar hacer el kilómetro y quemar las calorías ahí. Igual con los que trabajan así a largas distancias, la técnica tiende pues a perderse, a bañarse, y eso es contra lo que hay que luchar, sino mantener la técnica. 200 remos en este momento, hemos ejecutado 70 calorías. Vamos 5 minutos 30, vamos para 800 metros. Para 200, se acabó. Vamos para 900 kilómetros, 900 metros, perdón. 83 kilocalorías. Ya estamos sin pierna, sin brazo. Eso es lo chévere de esta máquina. Un estímulo distinto. Acá el cuerpo nunca pues, se le da de otra forma. Bueno, vamos 90 kilocalorías quemadas. Está duro. La intensidad para que no nos hagan, se hagan como la imagen en casa de que es quemar 100 calorías. Vamos a quemar 100 calorías y no entretenemos. 100 calorías es mantener un esfuerzo durante 10 minutos intenso, sin descanso, fuerte. Vamos 1 kilómetro en este momento. 1 kilómetro ejecutando resistencia. Trabajo heroico, trabajo anaeróbico con fuerza. Y nos quedan 3 calorías para la serie. Le bajamos 2 las calorías. Y ahí llegamos a 5 calorías. Distancia, remos, 230 remos. 100 calorías gastadas. 8 minutos y 5. Distancia 1 kilómetro y 38 metros. Entonces, pero lo importante, la gente sale cansada por una con pie, pero el otro se queda ahora. Con el saco los pies hacia arriba, descanse. Vamos. 8 minutos con fuerza, constante. La técnica se perdió un poquito al final. 1 kilómetro totalmente en canoa, en remo. Y más 100 calorías. Es lo que le podemos dar a los alimentos. ¿Cuáles alimentos traen tantas calorías? Para quemar 100 calorías, pues se ven que se necesita mucha fuerza, mucha resistencia. Trabajo heroico. Nos va a ayudar pues, a pensar un poquito en lo que comemos. Pues para invitarlos a que vengan al gimnasio, entrenen un poquito. La verdad no necesitan mucho tiempo. Ya con este ejercicio que trabajamos 8 minutos ya después, antes de un buen calentamiento y una buena recuperación, tenemos una buena actividad física. Igual la OMS recomienda 30 minuticos, 20 minuticos, 3 veces a la semana para tener una buena condición física. Entonces ya saben, acá encontramos nuestro Nordic Track, el Concept, los remos de CrossFit que se utilizan. Para que vengan, nos conozcan, invitados acá. Cualquier preguntita sobre la máquina, sobre el gimnasio, recuerden nuestro WhatsApp 314-460-1241. El 314-460-1241. Primer programa que pues lo entrenamos, que se suba. Porque es una máquina muy chévere, muy bacana, que nos va a ayudar pues, a. Porque la gente llama tonificar, que es reducir pues, nuestros niveles de grasa corporal y aumentar pues, los de nuestro tejido magro, músculo, verse un poquito más fit. Nada, invitarlos a que vengan. Nos encuentran en Facebook como Gimnasio Villapinzón 78, en Instagram igual, Gimnasio Villapinzón 78. Y nada, estamos en el tercer piso del edificio Coratienda San Luis. Para que vengan, ese es nuestro logo. Mi nombre es Kevin Rubiano. Nada, que sigan sintonizados con el programa. Tenemos más programas de actividad física. Conozco cositas de gimnasio, de afuera, entrenamiento en calle, en casa. Y ya, un saludo para todos, un abrazo. Y nos vemos en el próximo programa, 1578. Gracias.